Muy buenas noches, amigas, amigos. Ya estamos a punto de comenzar una nueva noche de Taifas, el primer programa de este mes de marzo. No se te ocurra perderte el programón de hoy porque tenemos absolutamente todo. Buenos artistas, mucha música, risas, fiestas y diversión para tú y yo pasar juntos la mejor noche de la televisión en Canarias. La banda ya está en su sitio, los artistas en la puerta del patio. ¿Y saben quién está ya aquí conmigo? El público más guapo del mundo que ya está aquí en el patio. María Mérida, corre a tus quehaceres y ponte ya frente al televisor porque en unos minutos comienza una nueva noche de Taifas. ¿Dónde? Aquí en tu casa, en Televisión Canaria. Dime qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, si sientes lo que yo siento. Noche de Taifas, la fiesta va a comenzar. Vamos a brindar por 10 años más. Noche de Taifas, la fiesta va a comenzar. Hola familia, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Televisión Canaria. Comenzamos la primera noche de Taifas del mes de marzo. Ya les digo yo que va a ser una gran noche por muchos motivos. El primero, porque como siempre al patio María Mérida viene el público más guapo del mundo. ¡Muy buenas noches! Tenemos muchísimas cosas en la noche de Taifas de hoy. 400 euros en nuestra llamada concurso. Muchos artistas, risa, fiesta, diversión. Tenemos absolutamente todo. Y les dije antes que la de hoy será una gran noche. Y precisamente con una canción que se llama así, Mi Gran Noche, comenzamos el programa de esta noche. Uno de los grandes clásicos del gran Rafael. Un clásico de la música en español. Y nos la canta otro Rafael. Rafa Rodríguez comienza Noche de Taifas. ¡Vamos arriba! Hoy para mí es un día especial, pues saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Cómo dice? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo es oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¡Fuerte! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La ira, la 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 la. Será, será esta noche ideal que ella nunca se olvida. Cantar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines tocar en las noches sin rumbo. ¿Cómo dice? ¿Qué pasa? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La ira.
Ahí lo tenemos, es Rafa Rodríguez con Mi Gran Noche de Rafael. Así comenzamos la noche de Taifas de hoy con este gran clásico de la música en español. Y por cierto, coetánea de Rafael es también esta mujer dominicana que conocimos en España en el año 1975 gracias al musical de Camilo VI, Jesucristo Superstar. Bueno, coetánea no, Rafael tiene 80 años y ella tiene ahora mismo unos 72 años aproximadamente. Les hablo de Ángela Carrasco, una mujer que a partir del musical Jesucristo Superstar comenzó su carrera en solitario. Así, en el año 1986 publicó su disco La Candela. En ese disco, que es tan importante para ella, hay una canción que le supuso ser un disco superventas en todo el mundo de habla hispana. La canción se llama Si tú eres mi hombre, otro de los grandes clásicos de la música en español, y nos la canta nuestra siguiente invitada, una mujer de armas tomar. De hecho, el otro día me encontré con Pepe Benavente en el aeropuerto y me dijo: Elvis, ella para mí es mi cantante canaria preferida. Pero me lo dijo así, sin cortarse ni un pelo. Ella es, amigas, amigos, Natalia Cordero. Vamos allá. Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez tus pieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi mío. Dos islas que se buscan entre la niebla. Que el sol puede mentir, porque el mar puede engañar. Todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad. Contigo estaré.
¡Qué espectáculo! Natalia Cordero, gracias Natalia por acompañarnos nuevamente en el patio María Mérida, en su casa. Razón tenía Pepe Benavente en decir que es una de las mejores cantantes canarias que tenemos en el archipiélago. Enorme Natalia Cordero. Con esta versión que además nos recuerda a la gran Ángela Carrasco. Bueno, ¿qué les parece si nos dejamos ya? Que si baladita, que si canción de amor. ¿Qué les parece si nos dejamos ya de todo eso y pisamos la tierra? Nos vamos a Canarias con una isita parrandera. ¿Qué les parece? Sí. Hombre, eso está bien. Y además, con sangre fresca, con sangre joven, donde además vamos a unir Gran Canaria y Tenerife. De la Villa de Moya, de la Villa Verde de Gran Canaria, Dani Moreno. Y de los campitos del Mirador de Santa Cruz en Tenerife, Paola Rodríguez. Ellos nos cantan una isita parrandera. Vamos, muchachos, cuando quieran. Como en la lucha.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué necesidad! Agarré unos nervios ahora en la isla que da miedo. Estaba viendo a las bailadoras dando vueltas. Digo, como alguna me tire los conejos al piso. Agarré unos nervios ahora que da gusto. Por cierto, que en las bailadoras hoy casualmente está una chica que se llama Violeta. Ella es de mi pueblo, de Santiago del Teide. Y además, casualmente también, que yo no sabía que venía hoy, es la futura abuela del hijo de un primo mío. Que bueno, está para dentro de unos meses ya venir al mundo, que se llama Pablo. Y hay una cosa con Violeta que ya me va a unir para toda la vida, que no solamente es que es la madre de la mujer de mi primo, sino que el otro día mi primo llega a Santiago del Teide, me tenía una cajita ahí para mí, y cuando la abrí, bueno, fue súper emocionante y lo recuerdo y se me ponen los pelos como tachas porque no he vivido esa experiencia todavía. Cuando abrí la cajita, pues bueno, era una foto de la ecografía de Pablo queriendo preguntarme si yo quería ser su padrino. Entonces... Entonces, lo primero que yo pensé, digo, estos padres están locos, que un padrino, busquen un padrino serio con fundamento. Pero después, la verdad es que fue un momento súper emocionante ahí en mi casa, estaba mi hermano, mi primo, la mujer, Patri, y bueno, fue súper, súper emocionante. Y nada, ya estamos todos en casa esperando la llegada de Pablo con mucho cariño, que lo voy a enseñar, vamos, lo voy a hacer a mi imagen y semejanza, clavadito, clavadito. Violeta, gracias por venir. Felicidades a la abuela. Ay, Dios. Y seguimos con más sangre joven, con más sangre fresca. Y es que ellos justamente después de la pandemia decidieron formarse como grupo. Ellos se conocían. Se conocieron en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas. Tenían muchas cosas en común, el gusto por el folclore, por la música de raíz, también el gusto por el jazz. Y decidieron crear un proyecto común que se llama Tabaiba Project. Realmente su música es... jazz, música de raíz, hacen una fusión muy, muy, muy bonita. A mí me gusta mucho. De hecho, miren cómo suena esta canción que se llama A Compás de Malagueñas. Muchachos, buenas noches cuando quieran.
qué gozada descubrir nuevos proyectos como Tabaiba Project, donde además tenemos hocicos conocidillos como Alberto González, que es de La Isleta, o la más chica de las hijas del Colorado, que es Julia Rodríguez, acompañado de músicos extraordinarios. Muchachos, enhorabuena. Bonito proyecto. Tabaiba Project, quédense con ese nombre, ¿eh? Chacho, ¿saben de lo que me enteré el otro día? El otro día me enteré. ¿Saben que Vicente Fernández se murió en diciembre del año 2021? Bueno, pues me enteré que al parecer dejó grabadas unas 200 canciones que no se han publicado, no se han publicado todavía, para irlas echando poco a poco después de su muerte. Claro, mucha gente piensa que es para alimentar a los fans, para que sigan escuchando al Charro de Buen Titán, para que no. Y hay otra gente que piensa que es para que el artista, aún después de muerto, siga generando dinero. Están las dos teorías. Lo cierto es que Vicente Fernández realmente no necesita ni más propaganda ni más vender. Es una de las superestrellas latinas más importantes de todos los tiempos. Un hombre especializado en la música vernácula de México, un hombre que ha vendido millones de copias, un hombre que ha publicado unos 100 trabajos discográficos aproximadamente, y de esos 100, en el año 2007 aproximadamente, publicó su disco número 79. Era el disco 79, pero el primero en el que el Charro de Buen Titán, o El Rey, colaboraba con Joan Sebastián, otro compositor muy famoso de México, que lo llamaban el Rey del Jaripeo, porque hacía sus actuaciones normalmente montado a caballo. Montaba a caballo y cantaba al mismo tiempo. En ese disco hay canciones muy, muy, muy famosas, como por ejemplo Un Millón de Primaveras, que es muy conocida, de Vicente Fernández, como por ejemplo Estos Celos. Estos celos me hacen daño. Ahí también está esta canción. O este tema que nos va a cantar ahora otro de nuestros artistas invitados. Él es Jesús Reverón y nos canta de Vicente Fernández La Derrota. Suelta mis antojos, por no tener conciencia de la misma. Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Y yo le hice una traición a quien me amaba. Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Qué tal se siente, corazón? Ahora sí te pegaron. Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Por darle a rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia de la misma. Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Ahora sí te pegaron. Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Por no medir los pasos que tomaba, es que por eso es que he llegado a esta derrota.
yo le hice una traición a quien me amaba. Y ahora yo estoy como estoy, ay, con mi alma rota. Ay, Dios mío. No me digan ustedes que Jesús Reverón no ha acariciado su corazón con esta interpretación tan bonita del gran Chente, del gran Vicente Fernández. Fíjense que hace unos meses, aquí en el patio María Mérida, me pasó esto. Cántala, cántala, que te escuche. Cacho, eso es aquí entre tú y yo, dímelo a mí. Cógete mi mano morena, que hoy ya se acabaron tus penas. ¿Y eso quién lo canta? Qué chimba. ¿Qué chimba? Sí. ¿Tú ves, Diego, cómo es la vida? Sí. Tú no te sabes los animales en inglés y yo no me sé las canciones de Qué chimba. Pero yo me voy a forzar por aprenderme las canciones de Qué chimba. Aunque me sé el pez. ¿El pez? ¿Y esa cómo es? Fish. Ah, que te sabes pez en inglés. ¿Qué es fish? Fish. Ah, vale, yo pensé que el pez era un cantante. Vale. Vale, en aquel momento. En aquel momento le hice a Diego esa promesa. Bueno, nos hicimos mutuamente esa promesa. Él tenía que aprenderse los nombres de los animales en inglés y yo tenía que averiguar quién era Qué chimba. Y me puse en la tarea, me puse a hacer ese trabajo. Y efectivamente, Qué chimba es un grupo formado en la isla de Gran Canaria a partir del año 2020 aproximadamente, también en tiempos de pandemia. Tienen un buen rollazo espectacular. Su líder, el vocalista, el cantante, se llama Néstor León, un hombre que empezó también en la música tradicional de Canarias, fue de la mano con su padre al grupo Vejeque, tan solo con 10 añitos de edad. También ha empezado Néstor a entrar en el mundo de la composición y ha compuesto una canción que se llama Se acaba el mundo. Lo hemos traído para yo cumplir mi promesa con Diego y para que ustedes también conozcan este talento que se llama Néstor León, de Qué chimba. Bienvenidos, cuando quieras. Cógete bien mi mano morena, que hoy ya se acabaron tus penas, que hoy se cumple la profecía, voy a hacer realidad todas tus fantasías. Baila, goza, que es corta la vida. ¿Quién soy para bailar eso que me siga? Que hoy la calle es nuestra y mi gente se aprendía. Y como no sé si mañana se acaba el mundo, no voy a perderme ni un segundo, pisarme la vida todo color. Mis amigos, ¿y a dónde vamos? Que yo te sigo bebiendo en la playa, la manita arriba. Llegó la hora, una nueva era. Allá en el party la gente me espera. Siente la emoción, adrenalina al corazón. Siente por el cuerpo, merenguito y reggaetón. Allí está en la mansión, ponte menazi. Esa es mi fiesta, yo soy el gran caso. Y 20, ven, de que ya se fue el 20-20. Llegaron al mundo locos años 20. Quiero atreverme que arrepentirme. Tengo que hacerlo antes de morirme. Hoy no me quedo con las ganas, por si mañana todo se acaba. Y como no sé si mañana se acaba el mundo, no voy a perderme ni un segundo, cruzarme la vida todo color. Y voy a disfrutar con mis amigos. Y a dónde vamos, que yo te sigo. Bebiendo en la playa nos coge el sol. Arrepentirme, tengo que hacerlo antes de morirme. Hoy no me quedo con las ganas, por si mañana todo se acaba. Y como no sé si mañana se acaba el mundo, no voy a perderme ni un segundo, cruzarme la vida todo color. Y voy a disfrutar con mis amigos. Y a dónde vamos, que yo te sigo bebiendo en la playa y esa mano arriba.
Pastor León cantándonos Se acaba el mundo. Y además próximamente tendremos que traer a Qué Chimba completo, al grupo, el completo, aquí al patio. María Mérida, Estari, ¿cómo te lo estás pasando? Muy bien. ¿Cuánto no? De bien, del 1 al 10? 15. Ah, un 15. Tú siempre, él siempre tiene que dar por encima. Es una cosa tremenda. Oye, sí es verdad que me ha alegrado muchísimo que hayas dado con la timplista que estamos a punto de invitar al patio, María Mérida, porque la conocí hace muchísimo tiempo, pero la pregunta es, yo sé que de dónde viene, sé cuáles fueron sus inicios, sus comienzos, pero tú que eres de Fuerteventura, ¿cómo diste con ella? De hecho, dio ella conmigo, fui a dar un curso a La Esperanza y por ahí apareció una chica con un talento que se le veía venir y unos añitos después pues me contactó y ahí estamos, llevamos un añito trabajando. Claro, pero es que ella era, o fue, sigue tocando muy bien, pero ella fue una niña prodigio del timple del famoso grupo infantil de aquel momento, Los Campitos, donde viene Paola Rodríguez también. Ella estaba en el grupo con Cito Mesa de Los Campitos. Y tocaba el timple, pero brutal. Y ahora lo toca más brutal. ¿Te parece si vemos el encuentro que has tenido con ella? Vamos allá, claro. Ella es Ana Martín. Mira qué encuentro tan bonito con Víctor. Bueno, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Buenas noches. No sabes la alegría que me da tenerte por aquí. Nos conocemos, llevamos un tiempito trabajando juntos y tenerte hoy aquí, los ensayos previos con la banda, desenvolverte de la manera que lo estás haciendo, para mí es una alegría. Y nada, Ana, pues vamos a... Cuéntame o cuéntale al público de Noche de Taifas cómo fueron tus inicios, cómo te acercaste al timple, a la música. Pues con 8 añitos en el pueblo donde yo me crié, donde nací, Los Campitos. Empezó a dar clases Cito Mesa a niños. Siempre el timple me ha atraído y empecé a ir a clases. ¿Y por qué el timple? ¿Por qué te dio por el timple y no por la guitarra o la bandurria? No lo sé. No sé si por el tamaño, porque soy chiquitita, o sea, era chiquitita de pequeña y tal. Es lo que me llena y es lo que me apetece tocar siempre, sí. Miri, cuéntame cómo es eso de llegar a recibir clase de música de uno de los, o sea, del mejor requintista que ha dado Canarias, como es Benny Baute. Estuve 6 meses por suerte y por desgracia, ¿no? Porque él se tuvo que ir a México, a los 6 meses tuve que parar. Bueno, fueron poquitos meses. Fueron pocos meses, pero aprendí muchísimo. Porque yo te he visto hacer cosas desde el primer día que viniste por casa. Te transmitió pues mucho de lo que hoy tú eres, ¿no? Bueno, y conciertos, actuaciones, como solista, enfrentarte a un público. Hace mucho tiempo que no toco en público, por temas laborales quizás, pero también porque necesitaba un parón. A lo mejor cogía el timbre, lo afinaba para que no perdiera sonido. Y lo tocaba un poco y lo tenía ahí, pero no tocaba, no me apetecía. Alguna vez me apetecía, tocaba, lo dejaba. Pero sin embargo siempre estuvo la curiosidad de seguir aprendiendo hasta que te encontré a ti. ¿Qué canción nos vas a hacer? Pues un sorondongo de José Antonio Ramos, un arreglo que hizo él. Vamos a disfrutar la banda contigo, tú con la banda. Vamos a hacer disfrutar al público que hoy nos está viendo y nada, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Vamos allá. Vamos allá. Thank you.
Dayana, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos? ¿Cómo estás? Te veo muy bien, te veo fantástica. Veo que los dedos no han perdido la maña, no han perdido la técnica, ¿eh? La verdad que, bueno, llevo casi un añito ahí dando caña y he recuperado porque pero, se pierde un poquito. Pero no sabía yo que habías dejado el timple un poquito aparcado, no lo sabía. Sí, lo apalanqué bastante tiempo. Pero ¿y eso, hija mía? ¿Cómo es posible? Cosas de la vida, el camino, no sé. Después ya, a ver, siempre estuvo esa curiosidad ahí y bueno, ahora se dio la oportunidad de empezar de nuevo y... Nunca es tarde. Eso está súper bien. Ana, ¿qué recuerdos tienes? Pues se lo estaba diciendo a Víctor ahora de los campitos, del grupo infantil, que además estaban como las turroneras en todos sitios, porque era un grupo muy bueno. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos años tan bonitos? Pues la verdad que recuerdos muy bonitos. Al final éramos todos niños. En las clases, bueno, era una escandalera un poco... Pero había juegos. Cito también el otro día, ayer, hablando con Darío, que por medio de la clase sacaba unos tazos y se ponía a cambiar tazos con nosotros y la verdad que era un juego. Lo tenía engodado, lo tenía enganchado. Sí, era un juego para nosotros, la verdad que sí. ¿Cuántas veces, siendo niña, tocaste el pájaro campana? Pues era como el Padre Nuestro. Salía la niña, venga el pájaro campana, o venga no sé qué, o venga la mazurca de no sé dónde. Qué época del pájaro campana, sí. Oye, ¿qué te parece, Ana, si te quedas con nosotros? Estoy súper feliz, muy emocionado de tenerte. Encantado. Has traído muy buenos recuerdos de verte aquí con nosotros. ¿Qué te parece si te quedas con nosotros para tocar unas folías y le decimos a Dani Moreno que entre, a Paola, también de los campitos, vale. Y le decimos a Julia Rodríguez que se sume también para echarse una folía? ¿Qué te parece? Perfecto. Y así formamos este cuadro de las meninas y nos echamos la folía, ¿te parece? Venga. Bueno, con las chicas, con los chicos, con todo el mundo, folía, vamos allá.
Fantástica Polía. En tres voces muy jóvenes, Paola Rodríguez de Tenerife, Dani Moreno de Gran Canaria, Julia Rodríguez de Fuerteventura, acompañados además por Ana Martín en el timple, que es nuestra timplista de la noche. Bonita Folía, muy, muy, muy bonita. Vamos a seguir disfrutando con Tabaiba Project y para ello vamos a hablar de uno de los máximos exponentes de la música cubana de todos los tiempos. Les hablo de el grandísimo, en mayúsculas, Compay Segundo. Una de las grandes glorias de la música cubana de todos los tiempos. Van a hacernos una versión de la que es una de sus composiciones más conocidas, más celebradas. De hecho, es la última canción que Compay Segundo compuso. Lo hizo en el año 1984 aproximadamente. Y aunque se ha versionado muchas veces, realmente la versión más conocida es la que publicó la Buenavista Social Club en el año 1997. Esta canción fue realmente una inspiración del Compay Segundo. Aunque tiene una historia basada en un antiguo cuento infantil que él escuchaba, fue en un sueño donde Francisco Repilado, que es realmente el nombre de Compay Segundo, escuchó esos acordes de la canción. Cuando se despertó, se puso a escribir y así nació este tema. Y les decía que como inspiración tiene un cuento infantil, el cuento de Juanica y Chan Chan. Juanica y Chan Chan era una pareja muy humilde que querían hacerse una casa, pero no tenían posibles. Entonces iban a buscar arena a la orilla del mar. Cuando Juanica cogía la arena, se ponía a cernirla, entonces ella se contoneaba y parece que a Chan Chan le gustaba mucho el contoneo de la Juanica y le daba como vergüenza, le daba pena, dice la canción. Con Tabaiba Project escuchamos este temazo de Compay Segundo que se llama Chan Chan. Muchachos, cuando quieran. Súper fácil. Que dice así. E-on. E-da. E-on. Da. Tres. A.
En muchísimo futuro tiene este proyecto por delante. El responsable, el encargado de abrir la noche de Taifas de hoy fue Rafa Rodríguez con Mi Gran Noche, el gran clásico del gran Rafael. Y es que precisamente este año 2024 Rafa Rodríguez va a estrenar un nuevo espectáculo que se llama En Tus Recuerdos, un espectáculo homenaje a las grandes voces de España y México. Por ejemplo, homenaje a Alejandro Fernández, a su padre Vicente Fernández, a Camilo VI, a Rafael, a muchísima gente. Y es que Rafa Rodríguez tiene cierta predilección por la música mexicana. Por ello, vamos a irnos hasta el año 1947, año en el que Pedro Galindo y Elpidio Ramírez crearon esta canción donde un amado le dice a su pretendida mujer malagueña lo bonito que tienen los ojos, la sonrisa que tiene, pero al mismo tiempo sufre el rechazo de ella porque él es un pobre desgraciado sin plata, sin un triste chavo. Rafa Rodríguez nos canta La Malagueña, o Malagueña Salerosa. Noche de Taifas, la fiesta va a comenzar. El lado derecho se ve raro. ¿Un faro o una estatua? No sé, algo que habrá en un castillo ahora ahí, no sé. Tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera por parió. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, es linda y hechicera, eres linda y hechicera como el calidor de una rosa. Yo te concedo razón,
yo te concedo razón si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. ¡Dionel! Ahí está Rafa Rodríguez con la malagueña salerosa, falsete para arriba, falsete para abajo, sin despeinarse. Una auténtica delicia escuchar esta malagueña en su voz. Fíjense que una de las cosas de las que más orgullosos estamos en el equipo del programa es de buscar en toda Canarias lo mejor del talento isleño. Buscar a muchas chicas y chicos jóvenes que cantan increíblemente bien y darles aquí en el Patio María Mérida su espacio. Por eso tengo que decirles que tan solo en 2 semanas, es decir, el próximo sábado no, el otro, tendremos el primer especial de talentos de esta 10ª temporada de Noche de Taifa. Será justamente dentro de 2 sábados. No se lo pueden perder. Estamos preparando ya ese programa y va a ser una auténtica delicia con todas nuestras chicas y chicos que hemos descubierto en esta 10ª temporada de Noche de Taifa. Pero para eso faltan todavía 2 sábados. Tenemos todavía talento que descubrir y es el momento de Diego Lupiáñez. Diego, buenas noches. Todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Miren, no sé si habrán adivinado ya por el outfit dónde estoy esta semana, ¿eh? Efectivamente, en Galdar. Y es que no sé si se acuerdan que la última vez que estuve en Galdar dije que me sentí aquí como en casa. ¿Se acuerdan? Hombre, pero no me pase por aquí, pero no es que estoy fregando. Pero pasa por el ladito. Y aquí sigo, igual como en casa, pero hoy me voy a quitar la bata y nos vamos a currar otro reportaje. ¿Por qué? Porque vamos a conocer aquí a un nuevo talento, Juan Fernando Quesada, de 20 años. Además que es muy normal que encontremos otro talento en Galdar, porque aquí hay muchísimo talento. Es una ciudad muy musical, muy artística, es una ciudad de película. De hecho, un dato que poca gente sabe es que aquí en Galdar se rodaron versiones de grandes clásicos del cine que luego triunfaron en Hollywood. Aunque, bueno, hay también gente que dice que fueron parodias hechas a posteriori, pero bueno, eso son habladurías de la gente. Versiones como, por ejemplo, Con Galdar y a lo loco. Mira. Osborne, el vestido de tu madre no me va a servir, no tenemos el mismo tipo. De verdad, no puedo casarme contigo, Osborne. Es que no soy castaña natural. No puedo tener hijos. Tengo un pasado muy turbulento, vivo con un saxofonista. Ay, Osborne, Osborne, de verdad, que soy un hombre, Osborne. Bueno, nadie es perfecto. O también otra muy famosa que se hizo aquí fue la versión de Galdar Blanca. Tienes que subir a ese avión. Si ese Vinter despega con Víctor y tú no estás en él, te arrepentirás. Puede que no hoy, puede que no mañana, pero algún día lo harás y durante el resto de tu vida. Y a nosotros siempre nos quedará el porí. El porí, ¿te acuerdas cuando fuimos ahí a Tenerife a darnos un chuzo? Y por supuesto, Galdarlan, que es como la La Land, pero aquí en Galdar. ¿Qué es esto? Que en cualquier momento tú puedes empezar a cantar y a bailar, que todo el mundo te sigue en plan flash mob. Mira. Bueno, a lo mejor esto no estaba muy ensayado. O sea, me dejaron tiradísimo, loco. Total, que el concepto queda claro, ¿no? Así que vamos a encontrarnos ya con Juan Fernando, que tiene que estar esperándonos ya.
Ya estoy aquí, Juan Fernando. Bueno, Juanfer, ¿qué tal? Hombre, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Por qué te pillo aquí ensayando? ¿Qué? Sí, o en verdad estoy esperando por ti, no estaba ensayando ni nada. Ya lo sé, no me dejes en evidencia. Pero tampoco. Estoy diciendo, claro, me llevas haciendo esperar un rato, tío. Pues mira, eso es lo que me estaban haciendo a mí en Galdar, en la plaza. Estaba yo intentando hacer una cosa musical y no me siguieron el rollo. Tú te tocas algo ahí y yo canto contigo. ¿No me siguieron el rollo? Te lo juro, ¿eh? Venga, ya que nadie te hizo el gusto, te lo hago yo. Después le conocemos mejor, ustedes saben cómo venga, va venga, esto. Venga, dale, uno, dos, tres. Clavelito, clavelito. No, pero. Clavelito de mi corazón. Esto lo puedes. Corta ya. Estamos en Sardina los dos, haciéndonos unos cantos improvisados. Bueno, pues ahí le hemos visto el hocico a nuestro talento. Lo conoceremos mejor dentro de unos minutos. Dani Moreno, ya les dije antes que viene de la Villa Verde de Gran Canaria. Es moyense. Desde el año 2021, además, forma parte de uno de los mejores grupos de la música popular que tenemos en el archipiélago. Desde el año 2021 es Gofión. Pertenece al grupo Los Gofiones, gran familia que desde aquí aprovechamos para mandarle un beso y un abrazo enorme a toda la familia gofiona. Y ahora el muchacho que tiene muy buen gusto por la música va a cantarnos una canción que todos conocemos. Es del guajiro natural, Polo Montañés, un hombre que realmente despegó artísticamente, pues siendo ya madurito, tenía aproximadamente unos 40 años cuando se hizo conocido. Realmente la fama, el éxito le duró muy poco porque falleció muy pronto en un accidente de tráfico en el año 2022 yendo a La Habana. Sus canciones son muy conocidas, pero hay dos que destacan sobremanera. Una es Flor Pálida, que se hizo todavía más popular en la versión de Marc Anthony, y otra es esta canción que nos canta esta noche Dani Moreno. Seguro que todo el mundo se la sabe aquí, también en casa, Un Montón de Estrellas. Vamos a cantarla. Cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe pasado, me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Que le hice un día y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los brazos de otro amante pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme, y es así.
hacerla. De estrellas que nos ha traído Dani Moreno hasta el patio María Media. Recuerden que esta noche tenemos 400 euros en nuestra llamada concurso y el bote va subiendo y a lo mejor puedes ser tú la persona que esta noche se las lleva a casa. También mucha gente en la calle me pregunta, oye Elvis, que me gustaría ir al programa, me gustaría estar con ustedes en una grabación en el patio María Media y pasarlo tan bien como lo está haciendo esta gente aquí esta noche. ¿Cómo se lo están pasando? Bueno, pues es muy fácil. Si quieres venir con nosotros aquí a un programa, tienes que entrar en nuestra página web que aparece aquí en pantalla, www.nochetaifas.com, pinchar en la pestañita de público, rellenar todos los datos que te pide el formulario, nuestros compañeros te llaman y puedes venir aquí con nosotros a vivir una auténtica experiencia religiosa, que es estar aquí con nosotros. Que es estar aquí con nosotros. Esta canción, la versión oficial, dice que Juan Gabriel la compuso en el año 1974 tras el fallecimiento de su madre. Su mamá falleció en Acapulco, por eso dice la canción que es el más triste recuerdo que tiene de Acapulco, aunque las versiones extraoficiales, de hecho hace muy poco salió su ex-manager que se llama Joaquín a contar otra película distinta, hay otras versiones que dicen que realmente Juan Gabriel tuvo un amor en Acapulco, que era un chico con el que tuvo muchos años una relación, que falleció en un accidente de tráfico y que en secreto, sin que nadie lo supiera, le compuso y le escribió esta canción. Pero eso es una versión no oficial. Las fuentes oficiales, de hecho Juan Gabriel en algún momento lo llegó a decir, que se la compuso a su madre. De hecho, en todos los conciertos se las dedicaba a las mamás del mundo. Esta noche Jesús Reverón nos canta de Juan Gabriel Amor Eterno. De mis ojos que lloran en silencio por tu amor, me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós, obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no esté. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Estar mirándolos, amor eterno e inolvidable.
estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque yo tenga tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Estaré contigo para seguir amándonos. Qué bonito, Amor Eterno, la voz de Jesús Reverón y por supuesto también dedicada a todas las mamás de Canarias y especialmente que también son siempre nuestras segundas mamás y a veces para muchas personas incluso casi que tienen un primer puesto antes que las mamás, para todas las abuelas de Canarias, para todas. Aquí en las islas tenemos distintas versiones de seguidillas. Tenemos por ejemplo Saltonas de La Gomera, que es otra variante distinta a las seguidillas. Tenemos saltonas en La Gomera, tenemos seguidillas y saltonas en Tenerife, tenemos seguidillas de Lanzarote que destacan por su fuerza, tenemos seguidillas en Fuerteventura, pero de todas, las más alegres, las más divertidas, las más simpáticas, con casi total seguridad, son las seguidillas de Gran Canaria. Paola Rodríguez y Dani Moreno nos van a hacer una versión también muy divertida, con nuestros bailadores, por supuesto, de las seguidillas de Gran Canaria. Muchachos, cuando quieran. Estribete madre, que al estribete, que una pulga saltando, llego a Gaete, niña, llego a Gaete. Seguidillas de pibe, ¿de cuál las quieres? ¿De cuál las quieres? Si de las amarillas, si de las amarillas, o de las verdes, o de las verdes, niñas. Calle pa' abajo van dos ratones, uno cosiendo medias y otro calzones niña y otro calzones. Seguidillas me pides de Gran Canaria, pues yo me voy pa' guía a ver a mi hermana, pues yo me voy pa' guía a ver a mi hermana. Thank you.
vienes airosa, vienes airosa, vienes coloradita como una rosa, como una rosa, niña, como una rosa. Señores tocadores, pongan cuidado, porque las seguidillas se han terminado, niña, se han terminado. Ay, Dios mío de mi vida, y con todo ya preparado está el maestro Ernesto Rodríguez Abad para una semana más hacernos una entrega de Leyendas de Canarias. Maestro Ernesto Rodríguez Abad, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de empezar. Oye, Ernesto, cuéntame una cosa, ¿quién demonios es la Cuerva? La Cuerva es una leyenda de Garafía. Es una niña, es una leyenda bastante dura. Uy, porque mira que hoy me dijeron los chicos, dice, cuidado porque Ernesto viene con la Cuerva. ¿Qué diablos es la Cuerva? No la traje. A ver, hay una leyenda que nace en Garafía y habla de historias muy, muy crueles, ¿no? En el 1700 y pico hubo una pandemia en la Palma. ¿La peste, a lo mejor? No fue la peste, fue una enfermedad más infantil. Uh-huh. Y murieron pues muchísimas personas. Y en una cueva de Garafía encontraron una niña que decían que tenía la piel negra, con la madre muerta al lado. Oh. Entonces esa niña estaba pues afectada de la enfermedad y tenía muchísimas marcas por la piel. Entonces fue rechazada por todo el mundo. Y primero la cuidó una hermana de la madre, que también murió, y la niña fue creciendo sola. Está entre la leyenda y la realidad toda esta historia, porque encontré algunos datos en un periódico del 19, en el Time de La Palma. Había unos datos ya sobre esta leyenda. Entonces cuenta que creció sola y todo el mundo la rechazaba, y por el color de su piel empezaron a llamarla la Cuerva o la hija del diablo. Dios. Y la niña es muy cruel. Muchas veces la humanidad es muy cruel, y en otras épocas. Entonces esa niña empieza a vivir sola, crece sola y pedía limosna, y cuando no le daban, pues robaba lo que podía para comer, un trozo de pan duro o un trozo de verdura cruda. Y fue creciendo de esa manera bastante salvaje. Y poco a poco cuenta la leyenda que en la adolescencia fue la única vez que la vieron llorar, porque se enamoró de un chico y el chico la rechazó por el aspecto que tenía. Y a partir de ahí se convirtió en un ser mucho más salvaje, que apenas hablaba con nadie y maldecía a la gente. Entonces empezó a divulgarse por todo Garafía que era una bruja y que era la hija del diablo y que tenía relaciones con el diablo en los aquelarres. Y cada vez que había un incendio se le atribuía a ella, decían que ella era la que quemaba los bosques, que ella era la que traía enfermedades. Entonces es lo que pasó con muchas brujas en Canarias, ¿no? Que se les atribuía muchas veces, simplemente por ser mulatas, se les acusaba de brujería. Hombre, lo que sí es verdad, Ernesto, es que en Canarias hay mucha tradición de brujería, y hasta hace no tanto tiempo. Hay muchísimas. A mí me ha interesado mucho el tema de las leyendas de brujas en Canarias. Y pues te dejo ahí una cosa, a ver si me haces el capricho, Ernesto, porque yo tengo, vale, no tengo toda la información, pero seguro que tú puedes indagar un poco. Y tiene que ver con el Monte de San Diego en La Laguna. Hay un muro que se supone que va a dar, es un camino que va a dar un llano de brujas a un bailadero de brujas. Y hay un muro que cuenta la leyenda que alguien lo tira abajo y al día siguiente el muro vuelve a estar levantado. Pues no conocía ese dato, voy a buscar por ahí. Yo lo conozco porque el otro día me eché a caminar por la laguna, llegué al muro, me contaron la historia y salí por patas de allí y dije que va, a mí no me cogen. Claro, me lo contó. Por eso estás tan serio hoy, sí, porque sí, las leyendas de brujas te... Fui a caminar, un viejillo me lo contó, que estaba allí caminando también, un viejito que estaba paseando, me dice, el viejito, me hablaba del programa tele y me contó la historia del muro. Entonces yo a poco que pude despachar al hombre, me mandé a mudar y dije que va. Voy a buscar ese muro, No, yo me quedé... Ernesto, dime por favor que el cuento que nos vas a contar hoy no es tan cruel como nada, la historia de la cuerva. No, el cuento nada que ver. El cuento es del diablo y la brujería, pero... Ah, suave. De una manera... No, pero visto de una manera mucho más alegre. Bueno, pues... Hay todo tipo de brujas.
A mí me dejaste echando fuego. No, a mí me gustan más las brujas. Es que tengo las orejas. Me das a escoger entre una bruja y un hada y me quedo con la bruja. ¿Por qué? No sé, me gusta más el lado perverso. Ring. ¿Cómo se llama el cuento, Ernesto? Rojo. ¿Rojo? Sí, es un cuento de un libro que se titula Sucedió en colores, de una gran escritora argentina que murió hace muy poco tiempo, de Liliana Bodoc, una mujer de Mendoza, que escribió un libro basado en los colores, y hay negro, blanco, amarillo, rojo, y el rojo pertenece al infierno y al diablo. Pues nada, vamos a escuchar Rojo. El Satanás, a María, al patio María Mérida cuando quiera. Rojo, con el maestro Ernesto Rodríguez Abad. Este cuento sucedió en el mercado de las flores. Los mercados son los lugares donde suceden las mejores historias de amor, los mejores pactos de políticos o los mejores negocios. Pero este mercado era famoso por los pregones. Y lo llamaban el mercado de las rosas. Es que los vendedores, por ejemplo, los vendedores de pescado, para llamar a la gente decían: langostas, langostas, las de los ojos tristes, las más hermosas. Y venía todo el mundo a comprar pescado. Pero el pregón más famoso era el de la vendedora de manzanas, Rubilda. Ella cantaba: manzanitas crujientes, compre vecina del manzanar del rey, venga y elija. Rubilda tenía una trenza roja que se movía por todo su cuerpo cuando cantaba el pregón, y sucedió que un domingo por la mañana el demonio suele ponerse en una esquinita del infierno a vigilar la tierra, y aquella mañana de domingo vio a Rubilda. El demonio se encendió totalmente. Nunca había visto una mujer tan guapa y con aquel pelo rojo que se movía. Así que se sintió tan enamorado que desatendió el infierno. Empezó todo a convertirse en ceniza y un día la madrina del demonio, que es la bruja más vieja que el mundo, lo llamó y le dijo: ven aquí, aquí está pasando algo. El demonio se puso un poco colorado y no pudo ni hablar, y solamente con su larga uña en la ceniza puso R-I-D. R-I-D, le dijo la madrina. Rubilda y yo. Yo no se escribe con D, le dijo la madrina. Bueno, Rubilda y demonio. Ah, dijo la madrina, ya sé lo que pasa. Mira, lo que tienes que hacer es conseguir a esa mujer para ti. Y hay algo infalible. Si tú le haces tres preguntas a una mujer y logras que diga sí, y ninguna otra palabra sino sí, será tuya para siempre. Lo preparó durante un año porque el demonio era un poco torpe. Y al año, allí por esa esquinita que queda en el infierno, se deslizó hacia la tierra. Era un domingo, Rubilda estaba cantando aquel pregón de manzanitas crujientes, compre vecina del manzanar del rey, venga y elija. Y el demonio, temblando de emoción, llegó hasta donde ella y le dijo: ¿es usted la vendedora de manzanas? Sí, dijo Rubilda. ¿Y las manzanas están todas frescas? Sí, dijo Rubilda. ¿Y me vende usted un kilo? ¿Solo un kilo, señor? Con lo buenas que están las manzanas, ¿cómo no se lleva más de un kilo? Más de 40 palabras y ni un solo sí. Había fracasado y le quedaban dos ocasiones. Así que durante 2 años la madrina lo estuvo preparando muy bien en el infierno. Y el demonio un domingo por esa esquinita que queda se deslizó, llegó a la tierra y Rubilda cantaba su pregón. Y el demonio llegó hasta ella y le dijo: ¿estás segura que no hay nadie más que venda manzanas en el mercado? Sí, dijo Rubilda. ¿Y seguro que no hay ninguna manzana podrida entre las que están ahí? Sí, dijo Rubilda. Y ¿Seguro que usted me va a vender las manzanas que yo le pida? Claro que le voy a vender todas las manzanas que usted me pida, señor. ¿Cómo no le voy a vender manzanas si me dedico a vender manzanas? Por segunda vez había fallado. No había logrado que dijera solo sí. Así que esta vez la tía lo preparó durante 5 años y el demonio por fin llegó seguro de que iba a lograr que dijera sí, solo sí. Así que llegó cuando ella cantaba el pregón y todo el mundo la escuchaba, porque sobre todo aquella trenza de fuego que se movía, y el demonio llegó. ¿Se llama usted Rubilda? Sí. ¿Y tiene usted todos los papeles del puesto en regla? Sí. ¿Y dicen los papeles que usted es la dueña?
Si usted está interesado en comprarme el puesto, no lo vendo, señor. No se crea que lo voy a vender. Bueno, el demonio bajó la cabeza y se retiró porque había fallado por tercera vez. Y Rubilda, que se había acostumbrado a las visitas de aquel señor tan bien trajeado, lo llamó desde el puesto y dijo, señor, ¿y ya se va? Sí, dijo el demonio. ¿Y ha perdido todo el interés por comprarme el puesto? Sí, dijo el demonio. ¿Y viene usted de muy lejos? Sí, dijo el demonio. Y en aquel momento la trenza de Rubilda se desató y se movió como mil llamaradas de fuego y ella saltó del puesto porque, en realidad, era una bruja. Y ella sí que había logrado que el demonio dijese sí y solo sí tres veces y a la primera. Y a partir de aquel momento ella fue la dueña del demonio y del infierno. ¿Ves que no era? No. De hecho, has contribuido a aplacar mi terrorífica imagen, la terrorífica imagen que yo tengo en mi cabeza del demonio. No sabía yo que el demonio era tan huevón. Sí, pero todo el mundo cuando se enamora. Es verdad, el demonio perdió la llamarada. Ernesto, amigo, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado en una nueva noche de Taifas. Amigo, nos vemos. Muchas gracias. Ernesto Rodríguez Abad, gracias, querido. Bueno, pues, con este fantástico cuento del demonio de Rubilda, vamos a escuchar a Paola Rodríguez, que nos canta Me equivoqué contigo. Adelante, Paola, cuando quieras. Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia y te miré en silencio por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado. Por tu carita buena y tu mirada clara, por tantas otras cosas hubiera yo curado. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo, como si no supiera que las más grandes penas las debo a mis amores. Me equivoqué contigo después de tantos años, de tantas amarguras y tantas decepciones. Pero te hallé en la iglesia con tu mirada clara, me hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo. Noche de Taifas, la fiesta va a comenzar.
ahí un sogazo. Por dinero. Pues no sé, un sablazo de dinero. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Vicente González Rodríguez. ¿De dónde, Vicente? ¿De qué lugar? ¿De qué isla? ¿De qué pueblo? ¿De qué barrio? Tenerife, de San Miguel de Abona, de un barrio, lo dicen El Roque. Ah, El Roque, San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife. Tierra de buenos vinos ahí en San Miguel, ¿eh? Sí, sí, hay buenos vinos. Sacan buenos vinos allí. Oye, Vicente, ¿qué edad tienes? Yo tengo 74 años. 74 años. ¿Sabes, Vicente, que esa es la edad perfecta para llevarte esta noche 400 euros? Hombre, pues vamos para allá, como dicen. Si hubieran sido 75, capaz que no. Pero 74, eso está bien para 400 euros. Sí, 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 sí. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. ¿Estás preparado? Sí, preparado. Ya, vamos allá. A ver. ¿Cuál es el barranco más grande de Canarias? A, el barranco del Cabrito, que está en La Gomera. B, el barranco del Infierno, en Tenerife. C, el barranco de Guayadeque, en Gran Canaria. O D, el barranco La Laja. Es que también esta gente. El barranco La Laja. O del barranco La Laja. ¿Cuál es el barranco más grande de Canarias? 10 segundos para pensártelo. El tiempo empieza ya. El barranco de Guayadeque. Venga, a ver, tengo 4, 3, 2, 1, la C. Barranco de Guayadeque, en Gran Canaria. ¿Marcamos ese? Sí. Venga, sí. Marcamos el barranco de Guayadeque. Ahí está, 400 euros que están en juego esta noche, que ya es bote acumulado. La verdad es que estamos en racha, llevamos muchas semanas en racha dando dinero y venga 200 euros para arriba, venga pim, 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 dándole dinero a todo el mundo. A ver, hasta el sábado pasado, que se nos torció un poco la cosa, no pudimos dar el bote, pero ya esta noche tenemos 400 euros. Barranco de Guayadeque, el más grande. No sé yo. Es que yo he pasado por él. ¿Has pasado por el barranco de Guayadeque? Sí, 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 he estado ahí. Y has comprobado que se es come bastante, un cuarto de la isla, grande, prácticamente. Es bastante grande. Es muy, muy, muy grande. Sí. Pues tú has dicho que es el barranco de Guayadeque, porque has estado ahí. Y la respuesta es... ¿Estás bien, Vicente? ¿Estás ahí? Sí, estoy bien, sí. ¿Pero estás nervioso? Un poquillo, sí, claro. Claro, pero es que esto es lo que... A mí me pagan por hacer esto, Vicente. Yo tengo que ponerte un poco nervioso. Sí, no, claro. Es que es justo, Elvis. Claro, yo tengo que estar un rato aquí con la cuerda para adelante y para atrás, porque tampoco es que te lo vas a llevar así calentito. No, o sea, hay que trabajarlo. Hombre, si tú ves que te encuentras mal, tú avísame y yo paro. Si tú ves que te estás mareando, tal, yo paro. Pero tiene que ser una cosita... No, tanto como para eso, no, hombre. No, pero mira, soy seguro que esto ahora enseguida tú te vas a poner a brincar una pata sola, porque es correcto. Okay. ¡Enhorabuena! Okay. ¡Felicidades, hombre! ¡400 euros! Muchas gracias. Ahí se van, efectivamente, el barranco de Guayadeque en Gran Canaria, entre los municipios de Ingenio y Agüimes, es el más grande de todo el archipiélago. Un barranco no solamente hermoso por su paisaje, sino además porque tiene un enorme valor arqueológico para conocer más de nuestro pueblo, de nuestro pasado. Vicente, te mando un abrazo muy fuerte. ¡Enhorabuena! Igualmente. Un fuerte abrazo. Un abrazo, hombre. Gracias. ¡Ay, Dios mío! Y con esta alegría vamos a irnos con Tabaiba Project, cuyos miembros conocerán perfectamente bien el barranco de Guayadeque, que ellos van a cantarnos Chacarías, muchachos, cuando quieran. Cuatro aspectos de fachada.
Sangre fresca, sangre joven en Tabaiba Project. Además se les ve en el brillo de los ojos las ganas que tienen de comerse el mundo con música hecha desde Canarias para todo el mundo. Porque, amigas y amigos, es muy importante. Esto no es música tradicional, es evidente. Es música que bebe de la raíz, que la fusionan con otros géneros musicales. Pero es importante meternos en la cabeza que esto que hacen los chicos también es música canaria y es música que nos identifica a los canarios. Sangre joven también la de Juanfer Quesada, nuestro talento de la noche. Ha llegado el momento de conocerlo un poquito mejor. Diego Lupiáñez, adelante, todo tuyo. Pues estamos ahora ya aquí sí con Juanfer, vamos a conocerlo un poquito. Cuéntanos para que la gente sepa cómo empezó Juanfer en la música, cómo llegó a tu Juanfer vida. Empezó en la música porque tuvo suerte en el sitio donde nació, ¿no? Porque yo creo que al fin y al cabo las cosas que hacemos en nuestra vida están un poco influenciadas por donde nacemos. Entonces yo tuve la suerte de nacer en Galder, que hay una escuela de música que pues está bastante bien. Pues a mí la escuela me ayudó mucho para formarme como músico, la escuela de música de Galder. Y pues luego pues mis facetas de cantante, de que pues poco a poco empecé a tocar canciones con mis amigos, lo típico que en un tenderete pues sacas la guitarra y pues yo dije, pues yo esto lo puedo hacer yo, pues lo acabé haciendo, ¿no? ¿Y en qué proyectos personales o musicales estás metido ahora? Yo tengo un grupo de música con amigos de aquí del norte de Gran Canaria y el grupo se llama Etcétera. Estamos ahí intentando hacer conciertos, sacar temitas propios. Nos esforzamos en que salgan cosas pues creativas y que mantengan un poco esa insignia canaria, ¿no? Pero hacemos versiones de temas canarios, pero un poco pues a nuestro estilo. Pues bueno, ahora vamos a dejar que explores tu faceta de cantante solista, creo, en el patio María Mérida, pero antes yo tengo una sorpresa para ti. A ver, sorpresa. ¿Tú no estás preparado para lo que tengo yo en la mochila? No. Mira. Yo cada vez que lo veo cantar o toco la guitarra me siento orgulloso de él. Lo que hace, lo hace con ganas y le gusta la música. Es un poco showman. También, un hombre orquesta, toca la trompeta, toca la guitarra, canta. Hombre, pues yo sí, lo veo bastante enfocado. De hecho, estudia la carrera de economía y yo creo que le presta más atención a la música que a la carrera. Sí, bueno, mucha música y poca economía. Es como España. Un día está para allá arriba y otro día está para abajo. Sí. Pero vamos a decirle algo bueno. Juan Fernando fuera de los escenarios se parece mucho a cómo es en el escenario también. Muy, siempre con esa sonrisa, con esa energía positiva súper contagiosa. Hombre, para mí es siempre una ilusión verlo, hasta me pongo nervioso. Que sí. Esté a gusto, que esté contento, que le vaya bien, que lo disfrute sobre todo, porque al final la música, como cualquier arte, se trata de disfrutarlo, ¿no? Pues que lo haga como siempre, que lo va a hacer súper bien y a la gente le va a gustar seguro. Y estoy segura que Juan Fernando lo va a hacer bien. Él cuando canta pone todo su entusiasmo y su gusto por la música. Sí, está guay. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, sí, con las cosas que han dicho. Es verdad, yo soy un poco como España, a veces me voy un poco como la mucha farándula, mucha cultura, pero poco pues vamos a centrarnos en la economía, en estudiar. Pero siempre pero saliendo sí. Adelante. Pero salimos adelante. Salimos adelante. Sí, sí, sí. Y seguimos dando pasitos. Más o menos notas. Y el próximo paso es actuar en Noche de Taifa. Exacto. Así que yo ya lo voy a dejar, encantado de conocerte, Juanfer, de verdad. Encantado, un placer. Ahí lo mando al patio María Mérida y ya saben, ¡viva el talento de Canarias! ¡Viva! Canela en Ramas, la canción que nos canta Juanfer Quesada directamente desde Galdar, la ciudad de los caballeros, llega hasta el patio María Mérida y canta así de bonito, cuando quieras. Supe llegar a mi hora y me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mala vista, hoy me quedé mirándote. Y pese a que el insomnio me desvela, cada noche hoy me quedé soñándote. Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote. Y aunque de puro cobarde siempre he sido pacifista, hoy te luché y te gané. Yo que siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé. Aunque soy alérgico
cual la franela me quede en tu cama. No combinan mis cortinas con tus entretelas y aún así hoy cocino en tus cocinas, corazón, canela en rama. Hoy cocino en tus cocinas, corazón. Siempre fui animal nocturno, hoy me queda ver amanecer. Y yo que siempre fui rockero, hoy te canto por boleros. Ay, si tú me dices ven. Yo que siempre he huido de la moda, soy visto prêt-à-porter. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Yo venía de visita, yo venía de visita y me quedé. Aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama. No combino mis cortinas con tus entretelas y aún así hoy cocino en tus cocinas, corazón, son, son. Y aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama. Mis cortinas con tus entretelas y aún así hoy cocino en tus cocinas, corazón, canela en rama. Tus cocinas, corazón, canela en rama. Tus cocinas, corazón. Yo que nunca supe llegar a mi hora y me quedé esperándote. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te has sentido? Pues bien, cómodo, sí, a gusto. Con esta pedazo de banda, estos musicazos que tienen aquí. Ya te vi que estabas dándolo todo y además te he analizado pormenorizadamente. ¿Pormenorizadamente? Sí, en estos tres minutos aproximados que ha durado la canción, estabas echándote, te estaba viendo todo. Pero mira, de la punta del dedo chico hasta el último pelo de la cabeza, estoy diciendo este niño. Este niño no se cortó el pelo hoy. No, pero lo tiene muy bien, lo tienes. Lo tienes a mí me gusta tenerlo así, con ese colchoncito aquí. De, vale, sí, si nos cae cualquier piedra, no hay problema, sí, tenemos aguante colchón ahí. Pero te estaba analizando, y loco, es que él nota, teniendo no una gran potencia de voz, porque no es ese tu fuerte, afina súper bien, tienes una voz muy bonita, un color muy bonito, pero es que vas a ser el, y si no acuerdas, ya me dirás, dentro de unos años me dirás, loco. Estoy sudando de lo que vas a decir. No, lo que voy a decir es lo siguiente, porque te estabas echando y estaba viendo otros artistas de este perfil. Digo, loco, el Nota va a triunfar y va a ser un tipo súper, súper, súper conocido, porque tiene artísticamente el buen rollazo necesario para comerse cualquier escenario de cualquier lugar del mundo. Tu buen rollo y tu buena energía. Muchas gracias. Te lo digo, te estaba ahí acechando y digo, este tío tiene... Tiene algo. ¿Dónde está tu madre? Que está por ahí. Mírala ahí. A ver, creo que aquí hay mucha gente que viene al programa y dice frases célebres. Lo de, como España, la música para arriba, la economía para abajo. Eso va a quedar como una frase célebre. Pero cuéntame una cosa, sí. ¿Tú crees que más o menos mi premonición se va a cumplir? ¿Va a ser cierta? Ves que esto te lo estoy diciendo y esto va a ser así, entonces... Ella prefiere que estudie, creo. Pero mujer, pero mira, también te digo una cosa. Como él te meta un pelotazo como artista y venga a llenar sitios y venga con el buen rollito, tal, 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 ya verás tú que vas a decir, mira, la economía para abajo y la música para arriba. Eso te lo digo yo, que va a ser así. Ya verás. Nos vemos dentro de 2 semanas. Sí, 2 semanas. ¿Ya tienes pensado lo que vas a hacer? Todavía no, pero seguro que algo divertido. ¿En qué género musical, te gusta moverte? Yo es que he tocado en banda de música de mi pueblo toda la vida y pues he tocado de todo y... Menos el reggaetón, creo. Una rumbita a Canarias, claro, alguna cosa así, en esta onda, por ejemplo. Solamente por hacerme el capricho, a ver si se va a cumplir lo que yo digo, para verte, piénsalo y... Venga, venga, vale. En 2 semanas y me haces el capricho, hombre, a ver si venga, yo... Venga, venga, a ver. Por el momento, hay muy buenas sensaciones, me ha gustado muchísimo al equipo también, aseguro que a la gente también, en casa también. Muchas y nos gracias. Vemos dentro de 2 semanas. 2 semanas, aquí dos estaremos. 2 semanas, sí, ya lo sabes. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Oye, qué alegría
que Ana Rosa Trujillo Méndez, que es una fantástica escritora, poeta, un amante del folclore de Canarias, me ha mandado su nuevo libro de coplas, romances y poemas canarios. Un libro fantástico. Encontramos un repertorio maravilloso de coplas para cantar y saforías malagueñas para todos los géneros del folclore tradicional de Canarias. Una mujer muy pegada a la tradición, que además acumula varios premios, por ejemplo, los premios de coplas de las fiestas de San Benito Abad en La Laguna, los ha ganado muchísimas veces. Una mujer que les digo que está muy pegada a la tradición, muy pegada a lo nuestro, a la música canaria, y que ha tenido bien enviarme este libro, además con dedicatoria, dice, para Elvis Sanfiel y su grupo de cantadores por trabajo y aportación al folclore de Canarias. Un abrazo. Muchísimas gracias, Ana Rosa. Y ojalá que todo el mundo en casa tenga esta nueva joyita que acabamos de publicar. Natalia Cordero, ya la vieron ustedes hace un ratito, tiene un potencial de voz increíble. Con una trayectoria de muchísimos años, es una mujer también muy pegada a la tierra, pero que siente especial predilección por los géneros populares, la canción española, las rancheras, los boleros, las baladas. En esta ocasión va a sernos una de las canciones más conocidas del gran cantautor mexicano Marco Antonio Solís. Una canción que realmente la hizo conocida y popular la gran Rocío Dúrcal. Y es que Natalia Cordero, que ya está preparada, y por cierto, esta noche ha venido espectacular, estás guapísima, Natalia, y me alegro mucho de tenerte en el programa. Nos va a cantar de Marco Antonio Solís, Si no te hubieras ido. Natalia, cuando quieras. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espero otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Me veo tan diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. De la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Ah, sí que era diferente cuando estabas tú. Difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde está. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo sido, sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Ah, sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti.
sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Natalia Cordero, enorme, que además, siempre que, cuando uno tiene experiencias personales, que ha vivido, que tiene pues trayectoria de vida, que le han sucedido cosas, a la hora de interpretar un artista, a la hora de interpretar, pues esas experiencias personales se transforman en energía y ayudan a interpretar las canciones. Desgraciadamente, Natalia Cordero, pues bueno, ha tenido experiencias en su vida muchas fantásticas, como el encuentro con su público, que siempre es maravillosa, pero otras no tan buenas. Ahí está una madre que ha tenido que sufrir la pérdida de un hijo. Y esa es Natalia Cordero. Natalia, enorme. Natalia Cordero. Bueno, después de esta noria emocional que estamos viviendo esta noche, hemos tenido de todo. Mira, hemos tenido risas, ¿verdad? Hemos tenido emoción también, alegría, nos hemos pasado súper bien. Nos falta comer. Llega, échale pimienta. Noches, doña Madalena. Buenas noches, mi niña. Buenas noches, don Pelvis. Y buenas noches a todas, a todos y a todas. Eso, está bien. ¡Ey! Ahí, ahí, ahí. No dejes a nadie atrás, nunca. Jamás. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues cansada, coño. Cansada, pero contenta. Porque hemos hecho cosas, Pelvis, muy grandes y muy importantes en el Ayuntamiento del Barranco Laraz. Yo que me alegro. Y yo que me alegro de verdad que estén haciendo cosas importantes y grandes en ese ayuntamiento. ¡Por fin! Los ciudadanos pueden decir que la política sirve para algo. Bueno, a ver, la política siempre ha servido para algo. Madre, es una herramienta fantástica para mejorarle la vida a las personas, claro. Evidentemente. Claro. Pero es que el problema han sido los políticos, Pelvis. Porque es que no han hecho otra cosa sino mamar y mamar y mamar. Bueno, madre, pero tampoco todos, no generalice porque tampoco... ¡Ojo! ¡Ojo! Que yo no estoy en contra de eso porque, hombre, yo también estoy mamando bastante del ayuntamiento. Pero, coño, nosotras por lo menos estemos haciendo algo por la gente que votó por uno. Claro, ¿tú me entiendes? Claro, qué menos, ya que estás aquí, ya que estás metida ahí, por lo menos que hagas algo, que sabes, una cosita que la gente... Alguito, alguito. Mira, esta semana ¿sí? aprobemos en el Pleno Municipal una iniciativa promovida por mi concejalía, que fue aprobada por unanimidad. Oh. ¿Tú sabes lo que es eso, Pelvis? ¿Tú sabes el orgullo tan grande que es que yo haya llevado una idea y que todos los partidos políticos hayan votado que sí? ¿Y que eso saliera aprobado por unanimidad? Oh, yo me imagino, eso es un bombazo. Eso es una cosa tremenda, Madalena. Y me imagino además que será una idea, una iniciativa brutal, porque para que saliera aprobada por unanimidad, repito, unanimidad, tendría que ser una idea brillante. Lo es, porque si no, por unanimidad no sale. Mira, el martes fue aprobada en el pleno. El miércoles ahí los pusimos mano a la obra en la ejecución. Y ya ayer fue una realidad. Porque somos gente seria, gente de palabra. ¿Y de qué se trata? Pues hemos habilitado un teléfono erótico municipal. ¿Cómo? ¿Qué me estás... Desde ayer... ¿Qué me estás contando? Desde ayer ya está disponible una línea telefónica erótica municipal dispuesta para ofrecerles a aquellas personas que estén solas del Barranco La Laja y que no tengan con quién desfogarse un servicio municipal que les va a proporcionar un desahogo.
una experiencia sexual segura sin tener que salir de casa. ¿Qué te parece? Estoy bloqueado, estoy sin palabras. Normal, Pelvis. Estoy bloqueado, pero bloqueado. Tranquilo, que es normal. Porque claro, es que estemos hablando de una iniciativa novedosa y pionera en este país. Yo creo que es que en el Ayuntamiento de Colombia creo que tienen algo de esto, pero no es exactamente igual. ¿En el Ayuntamiento de Colombia? Sí, o es en Colombia o es en Perú. En algún país latino de esos calientes tienen algo como una... Me dijeron a mí que tenían una cosa de esta. Y esto es todo un éxito. Yo es que todos los partidos políticos del ayuntamiento votaron a favor. Pero sin ninguna duda. Pero a la primera votaron todo el mundo a favor. Pero claro, Pelvi, es que esto tiene una parte B. ¿Cómo una parte B? Mira, la línea erótica municipal le va a repatriar a las arcas del ayuntamiento unos beneficios anales de un... No, será unos beneficios anuales. Claro, año por año. Sí, sí. Pues unos beneficios anales de unos 3 millones de euros por año, aproximadamente. Pero claro, tú date de cuenta que nosotros vamos a cobrar el minuto a lo que es 8 euros con 15 céntimos. ¿Qué dice? ¿Pero qué robo es ese? ¿8 euros con 15 céntimos? ¡Robo no! ¡El placer hay que pagarlo! Mira, Pervis, yo te digo a ti que en el barranco La Laja hay un montón de viejos verdes que eso la pensión se la van a espalillar en 2 días. Yo que estoy flipando, te lo digo que estoy flipando. Pero a ti, ¿cómo se te ocurrió a ti esta iniciativa, esta idea? Hombre, Pervis, porque en el barranco La Laja hay mucha gente con necesidad, que están calientes como monos y solos. Tú no te pienses que yo soy la única. Este mal afecta a un montón de gente. Y coño, que también la gente, pues ya también está cansada del autocomplacerse. No, de eso la gente no se cansa nunca. Que siempre autocomplacerse, de eso no se cansa nadie. Vaya, no que va, yo misma estoy cansada ya del Santifier todos los días. Cualquier día me da otro puto, muchachos. O algún viejo que tenga, yo que sé, artrosis en la mano y no le deja tocar la zapata. Cállate. No hace falta que esté detallando más. Esto ahora sí está bien, Feliz, porque tú llamas, te atienden, te desahogas con una persona y esto es más sano y más rápido y todo. Pero vamos a ver, ¿cómo es el asunto realmente? Pero tú no has llamado nunca a una línea de esa. No, yo no. ¿Seguro? No, te lo juro que no, nunca he tenido que llamar. Me lo imagino como es, pero no he llamado nunca. Pues mira, eso es, tú llamas y ahí mismo te salta una operadora automática. Hola, está usted llamando a la línea erótica municipal del Ayuntamiento del Barranco La Laja. Enseguida la atenderemos. Oye, pues lo haces bien, estás tú como... Hombre, como que la voz esa la grabé yo, o sea, la voz mía. ¿Ah, sí? Llamas y te salta la voz mía. ¿En serio? Sí, y después sigue la operadora. Indíquenos con quién quiere hablar, macho, hembra o indeterminado. Espérate, ¿cómo que indeterminado? Pervis, es que nosotros hemos sido muy inclusivos en esto. Es que hemos hilado fino y queremos atender a todos los gustos y necesidades sexuales. Hombre, eso está muy bien, fíjate, eso sí me gusta, que haya querido atender a todo el mundo. Pues claro que sí, hombre, aquí es para todo el mundo, para los heterosexuales, para los gays, para las lesbianas, para los bisexuales, las machorras, la gente que le da igual 8 que 80. Inclusive es Pelvis, tú llamas y dices que lo que quieres es escuchar una cabra y el que te está atendiendo por teléfono te tiene que hacer el ruido de una cabra, de un perro, de un gato, de una vaca, de lo que tú pidas. ¿Y ha llamado mucha gente? Uf, ese teléfono no para. Ese teléfono, eso es candela pura, pero... Claro, el problema, claro, es que esto a nosotros los cogió rápido. Esto casi fue de la noche a la mañana. Claro. Y no hemos montado en todavía el equipo de recursos humanos. Vamos, que no tiene gente para trabajar la línea. Claro, y ahí saquemos enseguida como unos exámenes para entrar rápido, pero ahí todavía no tenemos las listas cubiertas todavía. ¿Y entonces quién está cogiendo el teléfono? Los vamos turnando hasta que no contratemos lo que es el personal. Lo estemos haciendo nosotras mismas. Pero espérate, ¿cómo que ustedes mismas? ¿No? ¿Cómo va a ser eso? Que los vamos turnando, mira. Hoy mismo, ahora mismo está en línea lo que es la alcaldesa con el interventor. Ayer estuvieron ahí la concejala de deportes y el secretario que los hizo el favor. ¿Y a ti cuándo te toca? Mañana de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y uff, estoy nerviosa, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, Pelvis, porque yo nunca en la vida he hecho esto y yo qué sé cómo me va a salir esto. A ver, bien, madre mía, eso es echar para adelante y ya está, pues eso hombre, tampoco... Hombre, yo sé que el truco está
en aguantar todo lo más posible la llamada para que entre dinero para el ayuntamiento. Claro, claro. Pero claro, es que no deja de ser una relación por teléfono. Y yo que no he tenido ni una personal, pues imagínate tú, yo por teléfono. A ver, madre, yo quería, favor, coño, como estar esta tarde con la alcaldesa y escucharla y ver a ver cómo ella se maneja, pero no me dio tiempo. A ver, eso es echar para adelante, eso es pues estar dándole bola a la persona, seguir el rollo, cumplir un poco las fantasías sexuales que te piden y estar ahí al teléfono lo más que tú puedas hasta que la otra persona pues o culmina o te cuelga. Eso es así. No sé, Pelvis, yo no sé, porque claro, yo lo que sé en ese sentido, todo yo lo he visto en películas y en internet. Y yo no sé cómo. Sonar. Mira, ¿y por qué no vamos a ensayar un fisco? ¿Ah? Ensayamos algo. ¿Que ensayamos algo de qué? Claro, que tú vas, haces como que me llamas, a ver. No, a no, ver no. Cómo yo los no, hago. Déjate de rollos, no, aquí no. Aquí no, ¿tres bobo o qué? ¿Cómo? Muchacho, no seas tan bobo. Saca ese teléfono y vírate para allá. ¿En serio? Venga, coño, ayúdame. Pero un intento por ayudarte. Ayúdame. Déjame un teléfono, por favor. Un intento solamente. Solamente un intento. Y no te pongas. A ver. No me hagan reír, José. Dígame. Hola, buenas noches. Oh, ¿qué pasó, pichón? ¿Cómo tienes la paloma? No, eso así no. Eso así no es. Tú no estés haciendo preguntas. Tú tienes que seguir la corriente. Tú no hagas preguntas. Agüita, mira para este. Dice que no ha llamado nunca. No, que va. Chiquito. Cállate. Experto. Escucha. Chiquito experto, el nota. A ver, me siento solo en casa. Estoy, pues, con mucho apetito sexual y te llamo a ver si podemos tener ahora mismo un encuentro sexual tú y yo. Vale. ¿Entonces te la vas a zarandear? Alena, casi no, ¿eh? Que no estés tú preguntando. Ok. Tú deja, tú sigue la corriente, tú no estés preguntando. Ok. Tú deja que fluya la conversación. Venga. ¿Te gustaría quitarte la ropa? No, ¿qué va? Agarro frío, mi niño. Quítate la ropa. ¿Tienes puesta media? Sí, yo siempre llevo media. Qué rico, llevas puesto medias y son negras de rejilla. No, color carne, así canelita y de farmacia, para las varices. Oye, Madalena, a mí esto no me está poniendo nada, te lo digo. Coño, pero que tú también haces cada pregunta. Es que Pepi, tiene que ser un poco más. Oye, cuéntame una cosa. ¿Qué tal vas de pecho? Mejor, mucho mejor. Saliendo de una neumonía que casi me manda para el otro bar. Me refiero a que cómo tienes el pecho, que cómo vas de pecho, me refiero. Y cuéntame una cosa. Háblame de tu ropa interior. ¿Llevas tanguita? No, a mí eso no me gusta, que yo me rozo toda. Yo, para mí, las bragas enterizas, la camelia de toda la vida. Bueno, ¿lo hacemos o qué? ¿El qué? El Camino Santiago. El amor, muchacha. ¿Para qué te estoy llamando? ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Ay, que me despedaza! ¡Ay! ¡Para! No. Es que no tienes ni idea. Lo estás haciendo mal. Esto así no es. Es que esto así no es. ¡Joder! ¡Ve! Es que no tienes ni idea. Yo te dije que yo no sabía para esto. No, pero es que no sirves de verdad. ¡Coño! ¡Idea! ¡Joder! De hecho, es que no le prendes la mecha a uno ni de broma. Bueno, ¿tú has probado alguna vez la tortilla dulce? ¿Cómo? La tortilla dulce. ¿Tú dices la tortilla americana, las tortitas? No, tortilla dulce con fresa. Eso está buenísimo, Pelvi. Para desayunar, para merendar, una delicia. Para hacer una rica y sabrosa tortilla dulce con fresa necesitemos. Tomen nota, por favor. Pan viejo, tres huevos, fresa, leche, mantequilla. Cállenla. Pan viejo. Tres huevos, fresa, leche, mantequilla, azúcar y vino blanco. Ah, tú dices que son como una, como torrija. No, como torrija no. Es una tortilla dulce con fresa. Y eso te va a gustar, eso es de toda la vida, te va a gustar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calentar media taza de leche en el micro. Un poco nada más. La saquemos, le echemos tres cucharadas de azúcar y revolvemos ahí hasta que se diluya. ¿Y qué vas a hacer con esa leche? Ahora agarremos el pan duro, lo pegamos a pedazar, llenemos la taza de migas de pan ahí, troceado ese pan, para que se ablande. Por otro lado, agarremos y batimos tres huevitos y lo añadimos a la mezcla. Revolvemos todo eso. Vamos, que estos son como torrijas. Que no, majadero. Ahora agarremos un puñado de fresas, las lavemos y las troceemos también menuditas en esa mezcla que tenemos. Y el vino blanco.
¿Cualquier vino blanco sirve? Hombre, yo para eso yo me suele gustar echarle un buen vino blanco, agarrar una botella, escorcharla y echársela. Esto lleva un cuarto de taza de vino blanco. Y revolvemos todo eso bien, bien revueltito. Pues a mí se me parece igual a las torrijas, pero con fresa. No, muchachos, el demonio, que las torrijas son con la harina, con limón, con canela, con matalaguja en algunas veces. Ahora agarremos una sartén, le echemos una cucharada de mantequilla, esperemos a que se derrita ahí, calientita, y le echemos la mezcla arriba. ¿Se le echas toda completa? Toda, porque es una tortilla. ¿Una sola? Sí, y entonces ahí esperemos a que se haga por un ladito. Y ¡Ay! Bueno, dale la vuelta, es como una tortilla normal, pero uno piensa que es fácil y a veces por la confianza pasa lo que pasa. Esperemos a que se haga por el otro ladito y ¡voilán! Sí. Pues, tú dirás lo que tú quieras, pero esto es una torrija un poco más atortillada. ¡Dios mío de mi vida! ¡Te voy a llamar pelvis el torrija! ¡Come, muchacho! A ver, venga, a ver. ¡Ay, espérate! Un momento. ¿Qué? Un momento, que esto lo que tiene falta es de nata. No, pero no trajiste nata, no te he echado. Vaya, no, que va, yo tengo una siempre en el bolso por lo que pueda pasar. No le eches mucha. Muchacha. ¡Ay, mi madre! Yeah. ¿Por dónde te la vas a comer? Por aquí. Ya, ya. Hombre, si con la embostada de nata no te gusta, vamos a ver. Están buenas, pero... ¿Pero qué? Como tú me vuelvas a nombrar la torrija, te cacho la cabeza, muchacho. Me voy, coño, que voy a entrenar esto que no se me da nada bien de los teléfonos calientes. Nos vemos la semana que viene. Está buena, ¿eh? Bueno. ¡Llámenme! Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente, mi tierra. Mi tierra tiene montañas, mitad de fuego, mitad nieve. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra, mi tierra tiene su flor como cualquier tierra tiene, la flor de la libertad que no se pudre ni muere.
Oye, pues nada mal para ser el primer sábado de este mes de marzo. Nos vemos el próximo sábado, como siempre, aquí en tu casa, en Televisión Canaria. Gracias al público más guapo del mundo. Nos vemos. Muchas gracias.